Muy buenas amigos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a continuar con God Eater 2 y vamos a hacer dos misioncitas hoy. Y vamos directito aquí con nuestra amiga Fran, aceptar misión. Y no, dificultad 2 por acá. Y vamos a continuar con esta, que es Selva Negra. Un bar ya ha invadido la ciudad antigua abandonada. Destrúyelo antes de que pueda asociarse con otro Aragami. La zona está infestada de damas crisálidas, así que muévete con cuidado para no llamar su atención. Muy bien. ¿Me deja elegir a alguien más? Sí. Elegimos. Y comenzamos la misión. You are the soil and the water. You give life to the seed of power. The guide has come. The one that shall lead the blood. Vamos a ir pegándole a estos pequeños primero, para ver si me deja. Ya este cayó. Vamos por este. Vamos a decir, ya cae. Ya de aquí no sale. Madre mía, por fin. Qué bicho más duro. Estoy sinceramente pensando para qué me sirve todos estos ítems que yo saco de aquí. Porque todavía ni me dejan ni mejorar el arma, ni siquiera tampoco fabricar otras. Vale, salimos de esta y viene historia y hacemos una más. Our next step is to focus on perfecting our attack patterns and increasing our ranged efficiency. Speaking of, Vice Captain, have you been making use of the bullet editor? Well, I certainly understand that. The intensity of the subject tends to put off many God Eaters. I know some say it is above their pay grade, which I'm almost certain is a joke. At the same time, it is too exciting to ignore. We can change bullet trajectory, elemental effects. It gives us much greater options when attacking at range. Imagine all the possibilities. Increasing effective range, enhancing destructive power, altering effects to make better healing bullets. Sorry, I got a little excited.
Really? Sure, if you insist. One more thing, if I may. Only if you have time, of course. But, I'm still growing used to this. I'd like you to accompany me during my next experiment. I made a bullet you might like. Wonderful. Thank you so much. This'll be great. I'd like to perform the test as soon as possible for optimal effect. Are you ready to go now? Brilliant. Let's head out then. Esta misión también servirá para probar las balas personalizadas de Ciel. Tendrás que derrotar un grupo de pequeños Aragami. Una segunda unidad ha perseguido a un Yaksha que podría acudir en caso de oír el fragor de la batalla. Pero en esta misión podrás ignorarlo. Eso sí, no dejes de moverte para evitar que interfiera en tu objetivo. ¿Vale? No problem, my friend. Vamos para allá. Y segunda misión. You are weapons free and clear to engage. Shield's residence has picked up a great deal of enemy data. I'm dispersing it to all of you. A nearby Yaksha has heard the sound of battle and is on the move. Tengo una misión, puedo ignorar a este. A este que está aquí atrás. Así que vamos a matar a estos pequeñitos. Y en efecto, sí lo puedo ignorar. Completely fine. It's just the God Arc. It's not that I feel ill. It's I can't quite describe it. Some of the bullets were behaving rather unusually, but in a good way, I suppose. My weapon was performing differently as well. I'll need to adjust the recoil compensator. I wasn't trying to show off. I've been using firearms for so long that it's second nature. All right, I shouldn't trouble them. I can look into the problem myself. Thank you for coming out to help today. I really appreciate it. Muy bien, tenemos nueva amiguita aquí. Supongo que en la siguiente misión lo vamos a tener que utilizar. Bueno, utilizar entre comillas, porque nosotros no utilizamos a otros personajes. Así que supongo que solamente nos va a acompañar. Y creo que eso sería todo. Vamos a revisar un poquito por aquí. Para ver si ya me dejan de una buena vez lo que es mejorar el arma. Hollido brutal, vaya. Qué novedad. Instalar habilidad. No, esto no lo toco todavía. Fabricar. Y por acá no hay nada nuevo. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? El God Eater 2 está avanzando demasiado de lento, la verdad, para mi gusto. Va muy, muy lento. No es que sea mal juego, pero
cómo explicarles. El ritmo en que avanza la historia me parece muy lento para mi gusto. No voy a soltar el juego todavía, pero si esto sigue así, posiblemente lo haga. Sinceramente, el juego me parece demasiado lento. Aunque claro, la historia no es mala para nada. Si yo elegí este juego más que nada es por la historia. Aunque yo esperaba más que el combate. Bueno, el combate es un poco complicado, pero se pasa. Pero el cómo el juego plantea el tener que avanzar sobre la historia. Misión, historia. Y la historia, o sea, como que es por escenas. Me parece bastante fome. Pero hay que entenderlo, este es un juego más o menos como de 2014, creo. Tipo juego de PlayStation 2, que eran ese tipo. Así que se pasa. No es mal juego, claro, para los que les gusta la serie no es mal juego, pero a mi gusto, en lo personal, me parece muy lento. Le voy a seguir dando, voy a intentar meterle más capítulos, pero si lo han notado, este capítulo iba a ser bastante flojo. Dos misiones bastante cortas, la historia, a lo mucho cada escena un minuto y ya. Pero vamos a ver, vamos a darle la oportunidad, un par de episodios más a ver cómo avanza. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han pasado. Si les ha gustado el vídeo, dejen su like. Si les gusta mi contenido y desean apoyarme, suscríbanse, que me ayuda un montón. Y novedad, amigos, ahora tenemos Patreon. Aquí mismo abajo en la descripción, si desean apoyarme, pueden unirse a Patreon. Tenemos dos rangos. Y pueden apoyar en cualquiera de los dos que les guste. Se los agradecería eternamente, en verdad. Muchísimas gracias si se suscriben. Pero con un like basta, amigos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta luego.